cierto que pues nos han hecho favor el municipio de invitarnos cada año. Este consta de, pues ahora sí, de pilotos de varias partes del estado. Nos vienen acompañando del estado de Veracruz, de Puebla, de Xutlán, Tlapacoyan, Libres. Y pues consta de una carrera que es campo traviesa. Es una modalidad que se le conoce como enduro, pero pues para más, mejor conocido como campo traviesa. Es un circuito alrededor de unos 5 kilómetros. Es pura destreza, es velocidad, es curva, es lodo, es camino ancho y río. Cruzamos el río y es una arrancada de por categorías. Está la de promocionales, que ahorita es la que está corriendo. Promocional son los que apenas empiezan a sus primeros eventos, primeras carreras en este estilo. Así es. Hay una mujer y hay un niño que están corriendo. Hay una mujer, les hicimos la invitación también a unas compañeras de Libre. Algo habrá pasado porque no nos pudieron acompañar. Pero está corriendo una mujer y un niño de 10 años. Él es de San Juan Chutetelco. Él está acompañándonos. Y pues sí, como pueden ver, la pista consta de un encintado, una barranca y ya la incorporación al bosque. Pues qué otras cosas. De la mañana arrancamos y pues sí, antes que nada pues darle las gracias al municipio, ¿no? Que pues confían en nosotros y pues acá estamos, mire, estamos con... hay premio, sí, por parte de la presidencia. Hay promedio de 30 corredores ahorita, 30 corredores, sí, así es. ¿Ya varios años que han organizado? Sí, ya va, con este vamos como para 4 o 5, sí. ¿Es un buen lugar? Sí, más que nada el apoyo de la presidencia. ¿Cómo catalogan ustedes el terreno, la pista? No, todo muy bien, bien. Es un área muy muy cómoda para nuestro deporte. Hablamos un poquito del equipo, la materia de seguridad, ¿qué es lo que utilizan las dos? Mire, acá no los dejamos correr, lo principal es botas, rodilleras, coderas, peto o shoulder como se le llama, y casco y guantes. Eso no pueden traer jersey o pantalón de marca, pero que traigan lo que es la protección, lo esencial. Se evitan accidentes, ¿no? Sí, hay muchos corredores que traen collarines. El collarín también es muy esencial, pero pues bueno, son costosos y los que pueden traerlo lo compran, vaya. ¡Ricardo!